pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Gozaos, primera parte. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 21. ¿Qué estás viviendo últimamente? ¿No encuentras ese gozo en tu vida que desbordaba tu corazón? Tal vez en este último tiempo te estés sintiendo olvidado, como el dicho popular dice, dejado de la mano de Dios. Como si de repente Dios se hubiese alejado. Ya no sientes aquel abrazo, aquel consuelo. Es como si Dios te hubiese abandonado a tu suerte. No te dejes engañar por tus pensamientos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Libro del profeta Zacarías, capítulo 2, verso 8. Tal vez por diferentes situaciones que hayas tenido que vivir, por las aflicciones de la vida que te zarandean con dureza, o tal vez el tiempo de tribulación se está alargando más de lo que tú esperabas, que es lo que suele suceder. El hecho es que en la vida habrá situaciones que te harán llorar, que te desanimarán. Momentos difíciles en los que podrás pensar que tal vez no vale la pena tanta lucha. No pierdas el gozo. Recuerda que la última palabra siempre, siempre la tiene Dios. Sea lo que sea, aquello que está sucediendo en tu horizonte, recuerda, si formas parte de la familia de Dios, si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador personal, Dios está contigo. Un día leí una corta historia de dos hombres que estaban pescando en un lago tranquilo. Era una hermosa noche de verano y la luna llena se reflejaba en el lago de tal manera que parecía que pudiera tocarse con las manos. En esto uno de los dos hombres lanzó su anzuelo al lago y al caer fue a caer justamente sobre el reflejo de la luna. Entonces el otro hombre, al ver el reflejo deshecho en mil pedazos, dijo: «¡Has roto la luna!». Sé que esta historia suena un tanto pueril, pero en ocasiones nuestros comportamientos también son un poquito así. Por diferentes situaciones dejamos de sentir el gozo de Dios y pensamos que nos han abandonado, pero lo que nos llevó a recibir a Cristo, a que nuestra vida se transformara e hizo de nosotros nuevas criaturas, ¿fue un sentimiento o fue la fe? Él está cuidando de nosotros, y esto lo creemos por fe, y no porque sintamos o dejemos de sentir. La carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 17 nos recuerda: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Puede ser que Dios esté en silencio y que ese silencio te esté haciendo pensar que te abandonó. Pero ¿qué nos dice Dios en el libro de Isaías en el capítulo 54, versos 7 y 8? Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira
escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Dios conoce los tiempos de cada uno de nosotros y sabe cuándo y cómo tratar cada tiempo de nuestras vidas. Nuestra parte es aferrarnos a la fe que Cristo ha traído a nuestras vidas. No hemos creído porque hemos sentido. Hemos sentido porque creímos. Fue la fe la que nos llevó a recibir el perdón de nuestros pecados y por la que nuestras vidas sintieron que el peso del pecado desapareció. Fue la fe en Jesucristo, en su obra redentora, la que trajo a nuestras vidas el gozo de la salvación. Por lo tanto, no pierdas el gozo. No dejes que tus sentimientos tomen el control. Alaba a Dios, gózate, pensando que las respuestas a tus oraciones vienen de camino. Que tus tribulaciones están siendo manejadas por las manos de Dios y que estás en sus pensamientos y bajo su cobertura. Y si te despistaste en tu caminar, reacciona, vuelve al camino, regresa, vuelve a casa, como aquel hijo pródigo que volvió en sí y pudo de nuevo regocijarse con su padre. Hoy te quiero invitar a que te goces en las bendiciones que Dios trae para tu vida. Acércate a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Carta a Santiago, capítulo 4, verso 8. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.